8:39, iniciamos Dardo Electoral. ¿En cuánto tiene que ver a las candidaturas a la prefectura de Pichincha? Estamos iniciando ya una segunda ronda con los candidatos a prefectos y a prefectas, sí, en este caso, ¿no? Por eso es que hoy está acá Javier Orti, candidato a la prefectura de Pichincha por el partido Avanza. Así es, ¿no? ¿Avanza o no la candidatura, Javier? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Guachito, Marisabel. Un gusto. Y sí, estamos optimistas, ¿no? La gente está respondiendo bien a pesar del 82% de indecisión que existe a la altura de los candidatos a la prefectura. Sin embargo, pensamos que esta es una batalla de propuestas. Y las propuestas más innovadoras son las que están calando, sobre todo en el electorado, en la mayoría del electorado, y eso es lo importante analizarle. Entonces, ahora estamos entrando ya a un nuevo proceso, que es el tema ya de la campaña en sí. Territorio, redes sociales, propuestas, cero violencia, que es lo importante, repudiando un poco cómo otros candidatos han comenzado la campaña, pero bueno, estamos caminando. Pero no es cosa menor. Hay que anotar precisamente cuáles son esos elementos que nos hacen desconfiar también de un proceso que debe ser lo más democrático. En otras circunstancias o en un escenario ideal, ¿cuál debería ser el nivel de gasto, promoción, igualdad de condiciones para los candidatos? Claro, el problema es que las reglas en teoría están sobre la mesa. Sí. Sin embargo, sí se ve con preocupación que instituciones como el municipio de Quito, en gran evidencia, estén ayudando a una de las candidaturas, ¿no? Entonces, eso es reprochable. Yo me uno a la denuncia que hizo una de las candidatas a la alcaldía solidariamente. Ha sido evidente en redes sociales cómo hay una incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Todos estamos en un tema ambiental, todos estamos proponiendo erradicar el tema del plástico y se emplastica toda la ciudad. Entonces, no hay coherencia, no sí, hay coherencia. Pero no salgamos del tema de denuncia. En efecto, han circulado videos de personal y vehículos del municipio apoyando una candidatura en específico, o por lo menos una tienda política en específico. ¿Esto no merece la denuncia respectiva, sí, por parte de las organizaciones políticas? Por supuesto que sí. La idea es, estamos conversando con algunas organizaciones para estar a tono de esta denuncia. Y sobre todo informarle y hacer concientizar al electorado de que ya es momento de cambiar la política. Ya es momento de cambiar la política. Lastimosamente, esto se está convirtiendo en una especie de David contra Goliat. Mm. Es decir, si bien es cierto, la ley electoral a uno le pone un mismo nivel entre todos recibimos el mismo monto, pero ya cuando uno se enfrenta contra maquinarias tanto públicas como privadas, de que tengo entendido también que están apoyando esa candidatura, uno se pone a pensar realmente en qué está cambiando nuestra política. No está cambiando en nada. Lo que, en lugar de debatir sobre propuestas, hubo recién un debate de prefectos que felizmente no me invitaron, que fue también lamentable. Fue lamentable porque de las cámaras, dice eso. Claro, en lugar de escuchar las propuestas en sí, lo que se hicieron fueron 4 o 5 preguntas puntuales. Y quien, el periodista que lastimosamente presentó este debate, interrumpía, emitía críticas. Entonces, cero profesionalismo en el tema de debates. Entonces, yo sí pienso que es necesario cambiar algunas cosas, pero nosotros estamos ahí caminando, estamos dialogando, yendo a los medios de comunicación, haciendo territorio y haciendo un buen trabajo de redes sociales, que es lo que nos interesa, sobre todo vendiendo nuestras propuestas que están a tono con la innovación que necesita Pichincha en este momento. ¿Y ustedes están haciéndole conocer a su eventual electorado cuál es el binomio o el candidato? Por supuesto, yo soy... Porque hay un candidato que no dice quién es su candidato. No, pues yo soy el más orgulloso de tener mi binomio es Andrea Herrera. Ella tiene 35 años, es una comunicadora social, tiene una maestría en la Universidad de Boston, pero sobre todo es una activista social, pro defensa de las mujeres, de los derechos de los niños, fue directora de la Fundación David Herrera. Ella se va a encargar de todo el tema social de nuestra candidatura y sobre todo de la prefectura, de si hacerlo. Entonces,
prácticamente ella también maneja su agenda, le hemos dado toda la libertad para que ella exprese su situación, tiene su, esperemos que algún día si la pueden invitar, sería ojalá buenísimo. Ojalá podamos. Porque sí sería bueno transparentar el tema de las viceprefecturas. Sí, porque hay por ahí una candidatura, no. Todo el mundo tiene derecho. Todo el mundo derecho, pero esto es un trabajo en equipo, esto no es solo del prefecto. Ya, pero vale la pena, no por menospreciar ninguna actividad, todas son dignas, pero finalmente, ¿cuál es la pertinente para una actividad en específico como el servicio público? Si es que una persona ha tenido, digamos, un paso mediático y un reconocimiento desde la popularidad, ¿está en igualdad de condiciones que, digamos, un servidor público que ha tenido una experiencia importante en el sector? Es decir, el caso del señor Zapata, como de su candidata a viceprefecta, ambos han construido un perfil mediático. ¿Y qué pasa con estas construcciones de personalidades a partir de la fama? Bueno, o sea, lastimosamente así es nuestra democracia. Así es nuestra democracia y no voy a entrar tampoco a discriminar o a hacer de menos a una u otra candidatura. Uh-huh. Ambos tienen sus características y sus razones del por qué lanzarse, y depende mucho también de las organizaciones políticas de presentar candidatos, no solo con alta fama de popularidad, sino también es el caso de Yundan, sí. El conocido como Loro Homero, sí. Tanto que quiere encontrarlo en la papeleta como Loro Homero. Sí, pues y lastimosamente estamos viendo que, al menos en la alcaldía de Quito, nos están haciendo escoger entre Américo y Gerardo Morán. Entonces, grandes conciertos, un despilfarro de dinero total. Esperemos que el CNE sea transparente en el tema de cómo están presentando esos informes los candidatos. Y el tema de propuesta también es triste ver cómo se están proponiendo cosas totalmente demagógicas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el tren elevado. Otro candidato a prefecto. Tren aéreo, aerobús. Por favor. Otro candidato a prefecto está proponiendo una vía que va desde Yoa y termina en Mindo. Eso es imposible hacerlo, Marisabel, porque hay una reserva ecológica. No se lo puede hacer. No hay que inventarse el agua tibia, hay proyectos ya en la prefectura, ya con inversión, ya con temas de estudios que hay que terminarlos, como la Manuela Sáenz, que es una paralela a la Simón Bolívar. O sea, hay cosas que en realidad hay que proponerlas, pero con una visión técnica y con una responsabilidad. Ya, pero la demagogia no está normada, no está regulada. No, pues lastimosamente ahí no se pide un sustento técnico para ofrecer el tren al cielo. Se puede ofrecer lo que sea. Sí, pero sí se debe tener más o menos claro cuál va a ser el modelo de gestión. ¿Ya? Sí, no se puede ofrecer, por ejemplo, yo no puedo ofrecer ampliar la Calacalí la Independencia en menos de... ¿A cuatro carriles? A cuatro carriles, a cuatro años. Uh-huh. Acuérdate cuánto demoró... La Loa Santo Domingo. ¿Cuánto nos demoró? 20 años. 20 años. Y hoy tenemos problemas. Y no está completo. En la Loa Santo Domingo tenemos problemas impresionantes que se evidenciaron primero en la ignorancia de los candidatos a prefectos, que no sabían qué contestar. Son tres cosas lo que se necesita ahí. La estabilización de los taludes, que son muy caros por el tipo de tierra. Es la tecnología, claro, también que se utiliza. Tienes el tema de la ampliación de la vía desde Tanapi hasta la Unión del Toachi. Uh-huh. Sí. Tienes la construcción de 5 túneles con un presupuesto de 230 millones que toca hacerlo con cogestión, porque el presupuesto de la prefectura no llega a más de 180 millones con anuales. Todo. Con autogestión. Todo. Exactamente. Pero lo que estamos proponiendo es que existen alrededor de 146 puntos de riesgo de derrumbes. Ya existe la tecnología, ya me la mostraron, ya lo investigamos, que se pueden poner sensores. Sí, sensores que te puedan prevenir por lo menos 5 minutos antes de una inminente derrumbe. Cosa que ese rato puedes paralizar el tráfico y podemos por lo menos, no evitas el derrumbe, pero evitas muertes. Porque ¿Y son costosos? No son tan costosos, es un sistema prácticamente computarizado que se utiliza principalmente en Noruega. Pero sí existen las tecnologías y hay que ir dando pasos así. Pero hay que ser totalmente responsables con lo que se está ofreciendo. Y en eso estamos nosotros. Nosotros no estamos ofreciendo ni trenes de cercanía, ni aerobuses. Porque primero lo que hay que hacer es construir un buen modelo de gestión vial responsable. Tenemos que dejar de administrar las vías de manera aislada, como se está haciendo ahorita. La Calacalí Independencia, recién el Consejo Provincial recuperó la administración después de 4 años. Ya la está arreglando, sí. ¿No? Porque, yo vuelvo falta, a insistir falta. En que es necesario sí ampliar el tema de la Guayabamba-Cayambe, pero solicitando la administración de esa vía que es estatal, pues. Uh-huh. O sea, no puedo yo ofrecer lo que no está en mis manos. Primero hay que solicitar eso. Hay el tema del peaje Rumiñahui, que es una petición legítima, no de quitarlo,
Sería totalmente demagogo decir, voy a quitar el peaje, cuando es una de las principales fuentes de financiamiento de otras vías alternas. Pero sí se podría estudiar la posibilidad de reubicarlo, por ejemplo. Tal vez un poco más abajo, porque en realidad sí está en una zona urbana y afecta a 200 barrios de Quito. Y sobre todo cambiar el tema del pago, que tiene que ser ya totalmente digital. O sea, vamos ya hacia otras ciudades del mundo. Hay que facilitar para modernizar las cosas, ¿no? Entonces ahí tenemos que incentivar y prácticamente obligar el uso del TAG. Porque es la única manera de descongestionar el tema del peaje de la Rumiñahui. Estamos en eso, nos ha ido muy bien con las propuestas turísticas. El tema de la conectividad de las 53 parroquias, poner wifi limitado pero gratuito en los parques, infocentros turísticos, para que dentro de los infocentros también podamos promocionar cuáles son las bondades de emprendimientos de cada parroquia. Nos ha ido muy bien con el tema de los parques temáticos. Por ejemplo, el tema del Parque Jerusalén, hay que repotenciarlo y convertirlo en un parque temático, para que se convertirlo en un parque temático intercultural y conectar lo que es Pedro Moncayo con Cayambe. Hay que repotenciar la ciudad de mitad del mundo, convertirlo también en un parque temático. Hay que hacer el Parque Temático del Agua en el noroccidente, se ha calado muy bien en esa zona. Con la cuestión del Chocó Andino, mucho más, ¿no? Claro, y hacer un parque ecológico, un parque temático ecoamigable, que se lo pueda hacer. Sí, con productos reciclados, con plantas de tratamiento de agua, con paneles solares. O sea, hay cosas que se puede hacer. Son factibles y con el liderazgo y sobre todo la articulación de actores públicos y privados, Washington, se lo puede hacer. Ahora, el fuerte de la propuesta de Javier Orti, y que le diferencia, aparte de lo que tú acabas de señalar, no caer en la demagogia, ¿cuál es? Es la marca Pichincha. Ay, a ver, porque desarrollamos esto que puede ser una estrategia. Ahí debí comenzar con la marca Pichincha. La marca Pichincha nos ha ido muy bien con esta propuesta. Pero no es solo tuyo, he oído a otros candidatos hablar de... ya te copiaron. Pero qué bueno. Bueno, si es una buena idea, qué bien, ¿no? Sí, la marca Pichincha básicamente es el paraguas de esta gran agenda productiva que queremos construir. ¿Qué significa recuperar la identidad de Pichincha? Valorar nuestros productos. Ya existe, por ejemplo, un café que se llama Café Pichincha. Sí, sí. Ya existe. Y es rico, además. Y con ese modelo de gestión, hacerlo con todos los sectores productivos, vamos a implementar una plataforma digital al estilo eBay, Amazon, Alibaba, que se llame Marca Pichincha, para que a través de esa plataforma se pueda exportar los productos también, se puedan solicitar. Hay que utilizar todos los medios posibles. Vamos a instituir empresas públicas, empresas sobre todo mixtas, no públicas, en los sectores productivos, como son los lácteos, los cárnicos, el tema del aceite de palma del noroccidente, el tema del cacao, del café. Ya en Mindo se está haciendo chocolate. Sí. Tuve el gusto de ir a ver la ruta del cacao. Es privado, pero se puede impulsar ahí también con los productores medianos y pequeños. En definitiva, la idea es que el quiteño y el ecuatoriano, pero sobre todo los quiteños, consuman tanto los productos como los servicios de Pichincha y valoricemos el tema de Pichincha. Esa es la marca Pichincha que estamos incentivando y es lo que ha diferenciado nuestra propuesta del resto de candidatos. Es decir, poner el tema de la marca Pichincha como un fin, ¿sí?, como una gran agenda productiva, y las herramientas como los medios. Viene a ser el riego, viene a ser el tema vial, claro, viene a ser todas las herramientas, ¿no?, que ayudan a configurar esta gran agenda productiva. Así que seguimos caminando, Washington, María Isabel, seguimos. Mañana tenemos un debate también en otra radio. Seguimos. ¿Y quién aceptó el debate? Porque hay algunos candidatos que no quieren aceptar el debate. El domingo o no les pasado invitan a otros debatimos, a los debates. Bueno, no fue un debate, más fue un diálogo con Diego Salgado. Mañana tenemos con Patricio Uvidia. Ah, ya. Uvidia es el que propone la vía esta. Sí, eso mañana le preguntaré. ¿Le vas a decir que no está bien? No, que nos diga cuáles son las especificaciones técnicas nada más. O sea, es fácil proponer, pero sin saber cuáles son las especificaciones técnicas del proyecto, la viabilidad económica, la viabilidad financiera, la viabilidad técnica, legal, o sea, es pero un tema el problema complicado. Ahí que le veo yo en términos políticos, Javier, es que están debatiendo entre los David y el Goliat. Ah, pues no el quiere Goliat asomar. Parece que está asesorado de esa manera, ¿no? Igual que el alcalde. Pero no, porque ni siquiera en medios lo veo. Entonces, para nada. Para nada. Es un tema de tal vez
tenga alguna fobia con los debates o los medios de comunicación. Es una estrategia. Pero hay una indecisión grande. Hay una indecisión todavía grande. Todavía está por decirse mucho. Sí, sí, todavía está abierto el tema. Hay los números, no hay una diferencia tan grande. No. Los números están, hay unas tendencias a la baja, principalmente los que están encima. Algunos estamos subiendo de a poco. Cualquier cosa puede pasar. Pero nosotros seguimos con una mentalidad de una campaña limpia, de no ataques, sí de críticas constructivas, por supuesto. Y no nos gusta el tema de informaciones falsas dentro del Internet. A uno también le pueden inventar cualquier cosa y la gente se cree, lastimosamente. Y eso de denostar todo lo que se hizo antes también, ¿no? Porque no. La mayoría de candidatos viene a decir, bueno, todo lo que se hizo no sirve para nada. No está bien. No. Yo tuve una conversación muy seria con el prefecto Baroja la semana anterior en la misma institución, en donde prácticamente lo que yo quería preguntarles, cuáles son los proyectos pendientes, cuál es dentro de su punto de vista la visión que hay que tener de Pichincha. Tuvimos una conversación muy amena, me supo mostrar varios proyectos interesantes, le pregunté sobre los proyectos que nosotros estamos proponiendo. Así que así hay que construir democracia, así hay que construir así democracia. Mismo es. No es un tema de buscar cucos por donde no hay, sino simplemente tratar de mejorar lo que el anterior hizo sin atacarlo. O sea, hay que innovar. Y lo que nos hemos puesto de acuerdo con Gustavo es que la provincia de Pichincha tiene que innovar. Después del gran esfuerzo tal vez que él hizo. Es como cualquier ser humano. Errores y aciertos. Igual nos pasará a nosotros, errores y aciertos, pero hay que ir avanzando hacia una Pichincha más conectada, más abierta, más participativa, pero innovada. Esa es nuestra propuesta, utilizando las tecnologías y sobre todo erradicando el divorcio que existe entre lo urbano y lo rural. Hoy Pichincha tiene la ciudad más poblada del Ecuador. ¿De qué se ha beneficiado el sector rural de eso? Hacia eso tenemos que encaminar. No me importa que me digan que en lo rural no se ganan elecciones. Que no camine por lo rural, me han dicho. Que vaya solo por Quito, porque Quito pone prefecto. Claro, es el 70%. Sí, pues estamos hablando que entre las parroquias rurales y el tema de los cantones es el 45% del padrón. Sí. Claro que vamos a entrar a Quito, pero Quito tiene que concientizar en esta contienda que el prefecto de Pichincha tiene que integrar a la provincia. No tiene que gobernar o a lo urbano o a lo rural. A lo urbano no puede. Pero no es un tema al otro. Tiene que integrarle para potencializarle no solo a Quito, sino a Pichincha en general. Necesitamos un prefecto líder, integrador y articulador de todos los actores. Y eso es lo que estamos proponiendo. Vamos en la segunda de 8 semanas de campaña. Falta todavía. No se ve, digamos, una definición del electorado y hay posibilidad de una dispersión amplia. ¿Esto qué puede afectar, no sé, a la democracia o finalmente que terminen apoyando algún tipo legítimo de candidatura frente a...? O sea, lastimosamente hay una confusión en el electorado. Hay tanto candidato, tanto movimiento y partido político que toca ser muy creativo a la hora de comunicar, porque no es suficiente tener un plan de gobierno, hay que tener una estrategia comunicacional. Gran parte del electorado que está indeciso es millennial. ¿Cómo llegar con los jóvenes? El problema es que llegar con los jóvenes, además que es la tecnología, el celular y todo eso, no es llegar con cualquier cosa, ¿sí? Los jóvenes ahora vienen con otro tipo de pensamiento y hay que adaptarse a ese pensamiento, que yo estoy de acuerdo. Yo me he vendido como un candidato ecoamigable, amante del medio ambiente. ¿Cómo es posible que ofrezcan carreteras en zonas como, por ejemplo, la reserva forestal Mino Nambillo, donde hay alrededor de 600 especies de aves? Y es una de las razones del por qué Mindo es entre la segunda y tercer sitio fijo turístico. Yo les decía a los de Mindo, tal vez con Mindo no gane elecciones, que es una de las parroquias más pequeñas, pero así como Galápagos es para el Ecuador, Mindo tiene que ser para Pichincha. Y eso hay que preservarlo. Es más, nosotros estamos con una propuesta de comenzar, y ya existen las empresas acá que lo podrían hacer, en el reciclaje de alrededor de 700 toneladas de plásticos que se originan en Quito. Y con ese plástico reciclado se pueden hacer vías de hasta de 2 carriles de plástico reciclado. Esta tecnología ya se lo está implementando en Canadá y en Holanda. Y empresas aquí ya lo pueden hacer. Científicamente comprobado, las carreteras de plástico reciclado tienen más durabilidad y tienen más resistencia que el mismo asfalto y el mismo adoquín. Bueno,
Pero eso puede romper algunos negocios también, ¿no? Por eso no tengo, por eso no se me ha acercado ningún constructor. Bueno. Por eso no me han querido aportar un dólar ningún constructor. Pero no importa. Sí, pero eso vamos, Holanda y Canadá son de avanzada. Claro. Y que sí. Se hable con la verdad, eso me parece, y rescato de Javier Orti, que ha estado acá como candidato a la prefectura por Avanza. Vamos a hacer el segundo intento, a ver si es que, subimos. La vez anterior diste centro. Sí, sí, sí. Ahora vamos con otro. Con otro lanzamiento, segunda oportunidad. Primer lanzamiento de Javier Orti. Ahí va. El 7, el 3 y el tercer lanzamiento en el. Sí. Bueno, y el 7. Gracias, Javier. Que haya suerte en la propuesta, ¿no? Gracias a Javier Orti. La provincia. Estaremos luego de la pausa conversando con un candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Ya mismo, volvemos. Punto Noticias, el mundo de la información.